Ante el aumento en el número de casos de influenza, los restauranteros del estado están reforzando las medidas de higiene necesarias para evitar que en estos espacios se propague el virus, informó Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Por parte de los restaurantes ya estamos exhortando que se utilicen y se extremen las medidas necesarias de higiene, pues con los tapabocas, con el gel antibacterial, para que al final nosotros podamos evitar que eso siga propagando. Es lamentable que de verdad esto vaya en aumento, y ya tuvimos la experiencia hace unos años que dio una baja terrible a todos los negocios, a todos los comercios, y no podemos permitir ahorita que estamos en los primeros días que esto se multiplique. Asimismo, Pacheco Montero indicó que es necesario que en todos los comercios de la entidad también se tomen las precauciones necesarias para evitar alguna contingencia. Tenemos que extremar, no solamente con los restaurantes, sino con todos los comercios que al final tienen contacto con la gente, para evitar que eso se siga, ahora sí que no se vuelva viral y que tenga que ser un tema lamentable. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.